¿Qué onda? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Espero que se encuentren súper bien. Aquí estamos de nuevo en un nuevo podcast. No estamos fallando, ahora sí la semana Ahora completa. sí, para que veas. Ahora seguidamente los últimos, bueno, este va a ser el tercero seguido. Sí, el tercero. Y pues bueno, Y es extraño, en parte, porque hubo un momento en el que nos descuidamos. Bueno, más que nada no nos descuidamos, sino que no hubo el óptimo tiempo para poder, pues poder grabar alguno. pues fue una semana solamente que nos salteamos, ¿no? Y al comienzo que nos tardamos 3, 4 meses. Dos, No, tres ¿cuántos meses, meses? tres. 4 meses, ponte, más o menos. 4 meses en continuar el proyecto, pero pues bueno, aquí andamos de nuevo. Y pues bueno, estamos viendo que no superan los 100 views, güey. Qué sad, bro. Pero tenemos una, ¿cómo se llama? Una vista promedio ya Una vista, ándale, de de 90 80, casi. ajá, de 80 a Pero 90. nos faltan 10, compártanlo, por favor. Y si se escucha bien, ya ni el de. Bueno, el de Leo tampoco lo soy yo. No. Pero pues bueno, el día de hoy vamos a hablar de. Bueno, primero, antes de eso, ¿cómo andas? ¿Cómo estás, Mario? Porque luego dicen que no te pregunto nada. Pues muy bien, pues por lo visto también en parte tengo miedo que el día de hoy vaya a llover, como cada semana que vengo aquí, en Tienes parte. una suerte, en verdad. Ya se está oscureciendo, en Sí, verdad. te digo, o sea, se me hace extraño que vengo o sea, directamente a grabar pues, de manera presencial los podcasts y como que el tiempo, el clima se pone de mi lado y dice que hoy vamos a llover. Pero es que de verdad no ha habido. No ha habido semana que venga aquí que no Ya llueva. voy a experimentar yendo a su casa a ver si ahora sí si veo así o no. Y si es así, pues es que no quieren que grabemos el podcast. Aras, la Una neta. maldición nos pusieron. Ah, la A su bech. hecha. Pero bueno, el día de hoy vamos a hablar de un tema el cual. ¿Cómo le pondremos a este podcast? Las demandas más raras de los videojuegos. Eso podría ser un título. O también las demandas que surgieron. No, no sé, no se me ocurre algún tema, algún título, la verdad. No, pero en resumidamente son demandas de videojuegos los cuales pues fueron muy sacadas de onda, muy podríamos llamarlas a cierto punto creepy porque no tiene nada que ver con pues lo que demandan como tal en estas mismas. Sí. Pero pues bueno, no sé si tú has escuchado alguna, una famosilla que recuerdas tú. Aparte de las que vamos a decir, o sea. Personalmente no, o sea, hablando de mi parte, casi no entro o checo polémicas. No, muy Pero poco. eres gamer, no eres gamer. O sea, te pasas jugando videojuegos. Jubilado. ¿Por qué? Casi no juego ya el día de hoy. No manches. No, pues yo también. Bueno, a veces cuando tengo tiempo solamente, generalmente no tengo tiempo, me consume pues todo, ¿no? La escuela, hacer Sí, los sí, sí. videos y eso, editar, que no sé quién le va a tocar esta semana. Supongo que a mí, porque me dijiste que tienes rota la computadora, Sí, entonces sí, ya sí. valió. Pero bueno, vamos a ver cómo lo hacemos. Esperamos sacarlo el sábado, ¿no? Sí, sí, O sí. domingo, y si no sale, pues. Pues el día que puedas, chao. Sí, la neta. No, porque luego nos vamos a atrasar una Sí, semana. sí. Yo te puedo hablar de la historia de algunos videojuegos, pero no te puedo hablar de polémicas en sí. El día de hoy no se trata de eso, así que hoy vamos a Sí, el día hablar. de hoy vamos a hacer un podcast un poco diferente porque ya tenemos aquí preparadas varias notas periodísticas o de página web, como ustedes lo quieran llamar, y las vamos a leer. Hay que dejar en claro porque luego dicen, no, se están copiando. Pues no, no, güey. Luego también nos vamos a reír mucho porque luego también nos critican en Facebook que eso es puro reírse, mamahuevo. Así me escribieron, güey, la fuera de mami. Neta. Sí, y no sé si mamahuevo significa algo malo dependiendo de los países. En Creo. algunos creo que sí, en Sí, algunos sí, no. sí. Pero bueno, supongo que nos dijeron, no sé, güey, un hater. Tenemos Bueno. un hater. No va a ser el primer hater. Bueno, pues si hablamos de mamá huevo, hasta incluso aquí lo podemos catalogar como que mamá huevo. Pero bueno, el caso es que vamos a hablar de estos temas y pues vamos a dar nuestro punto de vista y todo lo que contiene ello, ¿no? Y Así vamos a es. empezar progresivamente y pues el primero sería, no sé si le puedes dar el nombre, Donkey Kong. de Nintendo versus Universal. Exacto. ¿Lo leo tú o lo leo yo? Léelo tú. Léelo tú. Yo te daré algunos puntos de vista. Bueno. Pues no sé si te recuerdan que Donkey Kong fue un. Bueno, yo sinceramente nunca lo jugué. No sé si tú lo jugaste. ¿Alguna vez lo jugué? ¿Alguna vez? Yo la verdad nunca lo jugué. Solamente he visto, o sea, las gameplays que Sí. suben.
Y pues el monito, ¿no? El gorila, que es lo principal, que es lo que le identifica. Cada vez que es original de Nintendo, creo Sí, que sí, es uno sí. de sus personajes principales, Sí, ¿no? uno de los que los categorizan. Fue uno de los primeros también que fue Mario Sí. y, ¿cómo se llama? Donkey Kong fueron los que empezaron todo, ¿no? Así es. Pero bueno, dice, fue el primer juego de éxito de Nintendo, como estamos hablándolo precisamente. Capaz de sacar de la bancarrota de la empresa japonesa y levantar hasta lo más alto en el sector de los videojuegos. No supongo que pues les falló algo a Nintendo o algo así porque dice que está. Es que tal vez, o sea, creo, o sea, dando mi punto de vista, tal vez no era como una, obviamente, una empresa como el día de hoy se conoce. Tal vez apenas estaban Era una iniciando. empresa indie. Ajá, exacto. Estaban iniciando y pues tal vez no tenían los suficientes, ¿cómo se llama la palabra? Fondos monetarios Pues para. sí, era un estudio indie, Sí, ¿no? exacto. O sea, que entre 3, 4 personas solamente hacían los videojuegos y Así se es. tardaban un millón, no tenían el Sí, fondo en parte. suficiente para crearlos. Y supongo yo que ese juego, el Donkey Kong, les vino bien y pues eso les subió y lentamente empezaron a tener gente que pues compra sus productos. Dice, sin embargo, esta creación era tan similar en concepto de la película King Kong, motivo por el cual Universal demandó a Nintendo en reclamos de derechos de autor, pero Universal perdió y tuvo que abandonar 2 millones de dólares, que creo que pues eso también Le le vino hizo un bien, colchoncito, pues exacto. ni siquiera Universal poseía los derechos de King Kong. Y pues está algo cagado porque sinceramente, o sea, ¿por qué diantre vas A a demandar, demandar a otra empresa por utilizar un gorila? sí, Y aquí no es algo manches. controversial porque, o sea, suponiendo, ¿no? Universal, que es, si tú no sabes qué es Universal, es la empresa que hace las películas, ¿no? Sí, La cinematografía, creo que se llama, ¿no? ajá, sí, El caso es que, pues, ellos hicieron King Kong primero. Y exacto. se hablaba, pues, todo el mundo la conoce, ¿no? Del gorila gigante, del que quería dominar el mundo y todo eso. Sí. Bueno, dependiendo de las versiones, porque Sí, algunas son amigos, algunos se quieren dominar el mundo y así sucesivamente. algunos pues los capturan y los envían a otros lugares. Bueno, el caso fue que pues la empresa Universal pues los demandó intentando básicamente extorsionarlos, sacarles dinero, más que nada. Pero te digo, no podría suceder ello porque pues están demandando que se inspiraron como tal o que tomaron de King Kong pues la imagen del gorila, pero realmente pues a ellos no les pertenece pues los asuntos de copyright, ¿no? Exacto. Porque pues es un gorila, ni modo que ellos Sí. inventaran el gorila. Ellos se Exacto. inspiraron en animales de la naturaleza y pues obviamente lo que probablemente, no sabemos solamente, pero muy probablemente Donkey Kong pues se inspiró como tal de la naturaleza, o bien se inspiró Exacto. del éxito de King Kong, Exacto. pero no podrían hacer nada porque pues obviamente es un animal y todo el mundo se puede inspirar de un animal. Exacto. Es como si tú, por ejemplo, creas una película o un anime, o sea, lo que tú quieras, de un perrito y es un bulldog, ¿no? Y veo que tú tienes éxito, entonces voy a decir yo quiero crear, por así decirlo, otra película, pero también con un perrito. Pero eso no significa que sea lo mismo que me estés, ¿cómo se llama? Copiando, sí, se le puede Sí, llamar. porque inclusive el Donkey Kong, si no mal recuerdo, tiene una corbata, ¿no? Sí. Y el King Kong realmente es un chango Un normal, chango. ¿no? Entonces ahí hay una diferencia. Y precisamente eso sucede con los videos de Ajá. YouTube. O Sí, sea, sí. que tú puedes cometer copyright, pero si modificas, por así decirlo, el video, si le pones efectos y si se puede decir que lo manipulas más que nada y haces una versión tuya, Pues. hipotéticamente estás robando, porque nada, estás tomando el fondo y nada, le estás poniendo Ajá, efectos. información. Pues hipotéticamente no estás pasando a nada, pero pues es algo Pues ya ve. Los efectos que ayudan. muy cañón, sí. No sé si tienes un punto de vista relacionado a ello. Perdieron dinero. Yo creo que, pues, como te dije hace un momento, intentaron ganar, pues, dinero. Pues, obviamente, creo que en parte ellos sabían que, o sea, obviamente se inspiraron por un animal fuera de la película. Puede ser, tal vez sí, tal vez no. Pero, o sea, salieron perdiendo. O sea, ponte que no perdieron, tal vez no perdieron una gran cantidad. Pero, o sea, tampoco, o sea, 2 millones, o sea, tampoco es como que te lo encuentres tirado en la calle. Para ellos creo que pues fue como algo pequeñito, ¿no? Porque es Sí. una empresa.
de sí, películas. Es como si se le hubiera caído en pesos mexicanos un peso a la empresa. Ok. El siguiente es de Beyoncé versus Gate 5 LLC. Como ya conocemos, Beyoncé, una cantante muy famosa, una hermosa voz, no te voy a decir que no. No la conozco, la verdad. Pues, yo no la conozco. Bueno, pues, aquellas películas que algunos alcanzamos a ver, que no me acuerdo de los nombres, pero sí me acuerdo que se ven algunas películas, pues, vamos a ser realistas, sí está bonita. O sea, tiene muy buena voz también, hay que ser realistas. Funado, funado. O sea, pues sí. Bueno, la diva del pop tuvo que enfrentarse con una demanda debido a un videojuego, el cual pues al final se canceló. El videojuego, o sea, no pudo ni siquiera salir el videojuego, o sea, no fue... No publicarse. Exacto, fue, le supongo pusieron que... una piedrita. Ajá. Supongo que todo comenzó por un tráiler o algo así, ¿no? Porque pues si no salió, pues realmente, ¿cómo se enteró ya que salía en el videojuego? Sí, sí, tuvo que haber una beta. O en una beta como tal del videojuego. Sí, sí. Bueno, Beyoncé quería cobrar por más, pues básicamente a la empresa... Y al final, pues obviamente ganó ella y tuvieron que despedir a 70 empleados. Y como dijimos hace un momento, paralizaron el proyecto. O sea, quedó estancado, ya no pudieron seguir. Y obviamente la compañía, para evitar mayores tragos, daños, de por sí que ella había obtenido, pues tuvieron que hacer un acuerdo. O sea, está duro porque al final, no manches, o sea, tal vez... No sabemos al 100% el caso en el cual pues estuvo involucrado, o sea, no sabemos específicamente. Pues sí que supongo que, o sea, la tomaron como parte del videojuego, como un personaje o una... Sí, porque precisamente aquí no especifican, pero suponemos, ¿no? Sí, sí, o alguna canción y la medio compusieron. Sí, y pues ellos no tenían derechos de autor, y si no tienes derechos de autor, pues tú puedes demandar como tal. Una de dos, que realmente te lo quiten o pues demandar el dinero, pero pues realmente se lo pues pueden ahí, cancelar. Pues realmente te digo, realmente lo que importa aquí es el dinero, ¿no? Siempre. en todo. Entonces, sí. Pues dijo la cantante así como de que, oh, bueno, quiero un dinerito de ahí. Bueno, pues si comparemos, o sea, voy a comparar un momento el caso de King Kong y el de Beyoncé, ambas empresas. Universal perdió dinero. La empresa Gate 5 perdió, pues, empleados, pero no sé qué es peor. Pero es que aquí hubo más raro o mucho más fuerte el de Beyoncé, porque realmente estás perdiendo personas, pero no se ponen a pensar las consecuencias que tienen con sus familiares, porque realmente al momento de perder a esas personas, pues supongamos que ellos fueron el sustento de su familia y no tienen trabajo, pues ¿cómo van a darle de comer a su familia? Sí, sí, sustento. Sí, entonces al momento de no tener trabajo y despedir a todas esas personas, están haciendo daños a personas, principalmente a su familia, luego a la economía, porque pues ellos no van a tener para comer. Sí, sí. Y pues no van a poder pues comprar, aunque pues eso no es tanto, porque las mismas empresas pueden comprar pues sí, los productos. Sí, exacto. Pero pues, o sea, lo más importante es que las familias esas quedaron desamparadas, o sea, sin sustento, sí. A partir de solamente una demanda de otra persona, aunque pues lo que tuvieron las culpas fueron ellos, porque utilizaron cosas sin derechos de autor. No. Pero bueno, el siguiente punto, que es el número 3, creo, sí, sí. Es Pac-Man versus Fialpitz. Precisamente creo que esto yo había visto... Bueno, yo hice un video precisamente en este canal cuando hacía tops, cuando me mataba mucho editando y tenía muy pocas visitas, igual como las de ahorita. Que esa empresa literalmente perdió mucho dinero y aparte estábamos viendo que pues está perdiendo también dinero con otras empresas. Un gran ejemplo lo tenemos ahorita con Pac-Man, en el cual pues, como estamos viendo, es un videojuego muy antiguo, muy clásico, así como lo dice Mario. Y pues que este videojuego... Pues trascendió, ¿no? A la historia, ahorita sí. Es uno de los más reconocidos. Sí, sí, a pesar de su simplicidad. No sé cómo se dice. Sí, simplicidad. Sí, sí, simplicidad. Pues es que realmente, pues solamente es una vuelta persiguiendo a otra. Sí, sí. Y pues realmente viendo la otra empresa, que es algo hipotéticamente simple, porque viendo la forma de programación es muy, muy diferente. Sí, sí. Pero o sea, en cuanto a su interfaz y su jugabilidad, es muy simple. Sí, sí. Entonces, lo único que hicieron fue, pues, copiarlo o hacer su versión. ¿Por qué? Porque, pues, obviamente Pac-Man no había sacado su versión oficial para esa consola. Y, pues, al no sacarla, pues, significa una de dos cosas. Uno, que la consola no era famosa, no era confiable. O dos, pues,
realmente los creadores no querían tener trato con ellos o no tenían un buen como tal presupuesto. Entonces, pues ellos quisieron sacar su versión, pero les salió todo lo contrario. Un gran ejemplo lo tenemos actualmente con los videojuegos muy muy comunes y lo que sucede con la Play Store. Hay videojuegos que realmente en su versión oficial no salen para dispositivos móviles y en la Play Store los encuentras, algunos realmente verdaderos, algunos realmente falsos. Y pues bueno, yo creo que vas a comentar algo respecto a ello porque es la Exacto. segunda vez que estamos grabando esta parte. Exacto. Y algunos falsos que parecen, pues sí, están de buena calidad. No te voy a decir que no. Hay algunas imitaciones, se les puede llamar. El cual, pues, sí se apegan un tanto, en parte. No te voy a decir que no. Un ejemplo es Fall Guys. Ya saben, el videojuego, el cual el día de hoy, pues, es conocido. El día de hoy es conocido y pues ha llamado la Pero atención en el mundo gaming. bueno, era cuando era popular. Sí, Ahorita en ya su literalmente ya momento. no. Es como que fue un boom muy grande. Sí, en un Y en, momento. como en 2 semanas, una semana, ya nadie lo jugaba. Exacto. Bueno, sí lo siguen jugando, pero muy Sí, pocos. ya no Pero es como al entonces, principio. sí. Entonces, en resumidas cuentas, ¿qué? ¿Puedes encontrar juegos parecidos a ese o cómo? Así es, o sea, obviamente las imitaciones, habrá de todo. Igual hubo un juego en el cual se llama Left 4 Dead 2. Me acuerdo que hubo una imitación del mismo. Creo que está en la Play Store, si no estoy mal, si no mal recuerdo. Una imitación, todo cagada, la verdad. Todo cagada. Pero es que hay de imitaciones de imitaciones. Hay unas Sí, que realmente son iguales, pero no son de sus creadores. Hay otras que realmente lo intentan y son NPC solamente horrible y no tienen ni forma. Y hay otras que exacto. realmente te ponen, por decirlo, capturas el videojuego real en las Y imágenes de la Play Store, no le nada que instalas ver. y te sale con rompecabezas o cosas así Sí, no sin estilos. manches. Entonces te llevas una decepción, pero es realmente tipo de videojuegos, por la verdad, de eso supongo que hay muchos. Yo sinceramente no he encontrado como tal uno parecido idénticamente igual, pero tú me dices que encontraste el de fallos, que eso sinceramente no lo había visto, ahí me lo pasas luego. Pero pues bueno, no sé si quieres comentar algo más respecto a ellos, si no nos pasamos a la siguiente temática. De hecho, ahorita que me estoy acordando, hubo un videojuego, no me acuerdo el nombre, creo que ni siquiera obtuvo un nombre como tal el juego, el cual se copiaba o tan siquiera imitaba algunas partes de otros videojuegos. No me acuerdo el nombre, como dije hace un momento, pero hubo una de sus partes que incluso copiaba marcas, o sea, aparecían en las marcas tanto como botellas de whisky o botellas de agua o básicamente cosas que se puedan consumir. Incluso algunas partes como mecánicas. Una parte que era parecida a la de Resident Evil 4, el cual acomodabas el objeto con la forma de la sombra. Hubo un videojuego que incluso se copió de esa parte. No manches, pues suceden como suceden con las caricaturas de niños. Yo tengo pues primos pequeños y pues vengo a mi mente caricaturas, ¿no? Entonces, otra vez estaba viendo en YouTube, obviamente la sociedad actual le dejan los teléfonos y ahora los Sí, niños sí. saben más de teléfonos que uno, ¿no? Sí, tú. El caso es que estaba viendo la otra vez según Peppa, pero realmente le vi como tal el teléfono, ¿no? Y realmente no era Peppa, sino era una serie que tenía idénticamente los mismos gráficos, todo igual, y en vez de Peppa son unos zorros. Unos Y sí, zorros. unos zorros, los protagonistas. Bueno, hay un perro de fondo, pero ignórenlo. de unos zorros, y, o sea, idénticamente igual a casi todo, pero cambiaron los personajes principales por zorros, y aparte de ello, aparecen marcas, aparecen. Sus juguetes de ellos, por decirlo, tienen a un vaquero Woody, a un Buzz Lightyear, que pertenecen a otras marcas Sí, sí, realmente. sí. Y cuando van, por decirlo, a un supermercado, se puede decir los zorritos, encuentran Coca-Cola, encuentran, o sea, marcas que realmente existen y ahí están violando, por así decirlo, los derechos de los autores, porque estoy seguro que obviamente no se lo dejaron agarrar, al menos para Ah, algo sí, infantil, porque se supone exacto. que eso está prohibido para los infantiles, ¿no? Exacto. Entonces supongo que por eso, y precisamente eso es de esa caricatura, creo que es hasta rosa y está en español, entonces está todo raro, está muy Sí, muy sí, muy sí. raro, está muy turbio, pero si quieres que le traigamos un video relacionado a ello, pues Déjenme en los comentarios. ya lo sabes, Mario. Ya. Bueno, el siguiente sería para Call of Duty Black Ops 2. Sinceramente yo jugué algunos de la saga, no me sé los nombres porque creo que hay varios en Call of Duty, creo que ha sido una de las Sí. sagas más largas. Call of Duty Ghost, Call of
Black Ops 2, Black Ops 3. Es que yo jugué como tres, pero no recuerdo muy bien cuál de los tres es, porque les digo, las sagas son muy grandes de este videojuego Sí, sí, y muy sí. extensa. Y muy interesante. No te voy a decir que no. Pues no jugué nunca sus modos historia, nada en la verdad. Nada más jugaba sus modos multijugador y eso porque lo jugaba con otros. Yo jugué el modo historia, pues el típico, cuando no sabes jugar y tienes que aprender a dar con la mira. Es que hay varios, te digo, creo que también hay uno hasta de la Guerra Mundial, ¿no? Sí, sí, De la sí. Primera y Segunda Guerra Mundial, inspirados en todo eso. Pero bueno, ya hoy vamos a hablar de Call of Duty Black Ops 2. No sé cómo se pronuncia, pero es del 2, ¿no? Ajá, Black Ops. Ajá. Dice, ha encontrado solamente un problema en este videojuego. Y lo principalmente es que esto se ve al caso mencionado anteriormente de la problemática, y hay que sumarle que se produjo la aparición de Manuel Noriega, así que se pronuncia esta persona, militar y político panameño, como el malo, malísimo de una de las acciones de los videojuegos. Y es que realmente, en resumidas cuentas, esto ya lo había leído y no lo voy a leer porque pues, se va a alargar más. Pero esta persona creo que ha sido militar importante de esta zona, ¿no? De Panamá. Sí, fue un militar básicamente, pues, durante la invasión. Entonces esta persona fue una clave importante en la historia y ellos lo quisieron como tal poner en este videojuego en el modo historia precisamente. En el modo historia aparece este personaje como un personaje muy malvado. Y pues por lo que pues lo demandaron los familiares de esta persona fue porque estaban difamando a su familiar, porque estaban volviendo una persona muy malvada. Realmente no sabemos si fue o no fue malvada, no sé si me puedes apoyar ahí, tú leíste un poco sobre él, ¿no? Solamente le dijiste que era militar, ¿no? Exacto. Pero bueno, el caso es que lo que está diciendo es que las personas al jugar este juego están viendo lo que es muy malvado y están denigrando su apellido y su nombre porque, vamos a suponer, un niño se puede decir, juegue el videojuego ahorita, ¿no? Ah, Y sí. lo toma como malvado. Y ya vamos a suponer que ese niño es de Panamá, hipotéticamente. Y ya después en historia ve que pues el personaje pues es bueno, ¿no? Hasta Sí, cierto sí, sí. punto. Pero él va a decir que es malo porque realmente lo tomó en el videojuego a base de ello. Entonces, pues bueno, no es como que una buena opción porque está inculcando de que realmente es una mala persona y pues dejando un legado muy, pero muy feo a su familia. Entonces, por eso motivo o razón, la familia demandó a Activision, que es, se puede decir que la empresa del videojuego de todos los Call of Duty creo que son Activision. Sí. Y bueno, el caso es que lo demandó en julio del 2014 por la utilización indebida de la imagen y su uso, obviamente, con el nombre de esta persona, porque inclusive no les modificaron ni su rostro ni nada, lo hicieron igualito y el nombre igualito. Entonces, pues hipotéticamente, pues por eso fue la demanda. Si pusieron ejemplo, como le dijiste, del niño, pues vaya padre, porque se supone que los videojuegos tienen una edad, ¿no? Se supone que los Pero es videojuegos. que estamos en Latinoamérica, tú puedes utilizar cualquier videojuego, ¿no? Sí, Está al alcance de todos. Y es que realmente. aquí un niño puede ir a la esquinita de la Xbox, obviamente en tiempos que no eran pandemia, puede ir un niño a la Por ahí ni esquinita. hay esquinitas de Xbox, ya se desaparecieron. Lentamente, pero aún siguen habiendo unas que otras. Y vi un niño ahí jugando GTA en el bar. En verdad. Sí, una vez vi un niño que estaba en el bar de GTA V. En la zapatilla. Sí, en la Si no zapatilla. sabes qué es la zapatilla, pues. Pues falta de conocimiento gamer. Falta de, ¿cómo se llama? De, sí, de conocimiento gamer. Y pues, o sea, se me hace gracioso. Bueno, extraño y gracioso, Pero es aunque. que GTA es para mayores de edad. Sí, igual Call of Duty, se supone. Pero es que GTA, aparte de la sangre, muestra contenido, se puede decir que hasta cierto punto más 18. Más en la zapatilla. Ah, sí, la zapatilla. Entonces, pues no deberían de jugar los niños, pero pues Pues bueno, ya ven cómo es el mundo. todo mundo lo puede jugar, así como tú dices, pueden irse pues a los esquinas donde rentan, no sé si rentaban, pero en mi tiempo rentaban. Ahorita veo que se están desapareciendo y dicen que todavía existen, no los he visto por aquí cerca en mi zona, Uno que otro. pero bueno, supongo que esto sigue siendo, o bien los papás se los compran porque lo quieren, o le roban las tarjetas a su padre y ya se sabe todo y Exacto. listo. Pero bueno, por suerte la compañía californiana pudieron acogerse a la primera encomienda de la institución de Estados Unidos, tal y como declaró el juez encargado del caso, que tiene un nombre que no lo voy a leer por términos de privacidad, no nos vayan a demandar nosotros Ándale. también, quien dio por buena moción presentada por la desarrolladora el título con carácter bélico, en la que solicitaba la anulación de la causa porque la inclusión del personaje Noriega
en el videojuego estaba protegido por derechos de la libertad de expresión. Okay. O sea que literalmente sus familias habían dado pues derechos que hicieran lo que quisieran, pero ya de que vieron que realmente el resultado que le iban a perjudicar, ahí quisieron revocarlos, Sí, pero ya sí, no pueden sí. porque realmente al principio Ya le dieron dieron permiso, ya. permisos de la libertad de expresión, o sea que podrían hacer como tal con el nombre de su padre y con su imagen lo que quisieran, porque pensaban que le iban a, suponiendo, ¿no? Le Sí, iban a sí. dejar en alto su nombre y pues a recordarlo, pero Pues le estamos sale. viendo que estamos viendo Ajá. muy diferente, ¿no? Sí, sí, Dice, sí. además, en el videojuego también aparecen otros personajes históricos como es Fidel Castro, bro. Ostras. Dictador. Yo quiero, pues, ya me dio ganas de jugar ese videojuego. Creo que el juego es antiguo, pero ya me dio ganas de jugarlo. Y John F. Kennedy, los cuales también son tratados con caracteres ficticios dentro de su argumento. Entonces, como tales, agarran personajes y los vuelven malos, ¿no? Como Sí, realmente sí, no lo es. sí. ¿Te imaginas meter a un simi en un juego y hacerlo malo? ¿Cómo que un simi? Un simi, güey, esos que se que tienen la ¿Un doctor onda. simi? Exacto. ¿Pero por qué ya te meterías un simi? No sé, que fuera el malo de la historia. ¿Te No tendría imaginas? casi, casi concordancia, pero dice, así pues, Noriega, que en esos momentos cumplía la condena en su país a sus 80 años de edad por narcotráfico, O veía sea, cómo se esfumaban sus opciones de recibir una indemnización por la transferencia de los videojuegos. Entonces, literalmente, lo que quería él era sacarle dinero. dinero a los videojuegos para que pues les ayudara, ¿no? Mínimo sobrevivir en la cárcel. Supongo que no salir porque pues está demandado No, por exacto. narcotráfico. Pero Pero pues, mínimo una ayudadita, o sea, no sé, o sea, una cierta cantidad, ya sea para él o para, bueno, alguna persona cercana a él. supongamos, pero pues la perdió. Porque pues ellos dieron los permisos antes. Sí. Y pues bueno, el siguiente punto viene siendo muy importante y pues que todo el mundo creo que lo ha visto, sinceramente lo ha Sí, sí, jugado, sí. y que precisamente estamos hablando ahorita de GTA Sí, y solamente comentar el disco en la Play Store aparece automáticamente. Puede aparecer, puede ser una de las imágenes al aparecer. como Sí, el sí. Discord. El disco. El disco puede, ya sea que sea el disco existente o ya lo tengas comprado. Pero ¿cómo le vas a meter la Play Store? Ay, PlayStation. Es que tú Ya me era dijiste la Play costumbre. Store, entonces yo me quedé así como de que No, no, pongo. no. Error mío. PlayStation, ya estoy confundiéndolo ya. Ah, ok, entonces como tal, aquí estamos hablando de GTA. ¿Quién no ha jugado GTA, la verdad? ¿Tú jugó toda la saga o qué? ¿Cómo está ahí? De hecho, típico uno de los comienzos jugar GTA San Andreas en computadora. Pero Creo yo me acuerdo que lo tenía en en la la MX. MX. Y le metí un mundo de mods, pero un mundo de mods volaba y Yo todo. quise meterle mods, pero nunca pude. Pero sí, obviamente sí me jugué el juego. Incluso, o sea, puedo decirte que me acabé el videojuego, la historia. Yo Yo sí nunca la concluí la historia, la solamente lo concluí. jugaba, o sea, De hecho. creaba una partida nueva, ¿no? Es cuando llega CJ en el aeropuerto. Ah, Y sí. ya después de ahí, pues empieza según la historia, pero hay una opción en el cual, pues si no sigues, es como tal la bicicleta. Ah. Y no llega al lugar, no importa. Entonces, Sí, eso está sí, mal dentro del videojuego. Como que es que de por sí es un mundo libre el videojuego. sí. Sí, o Pero sea. mínimo tienes que hacer la primera misión. Y te dan la opción de que no hacer la primera misión, no importar. Exacto. Comprarte casas y todo. Aunque Sí, realmente sí. algunas partes creo que de mapas que están bloqueadas porque la vas desbloqueando Oh, con mientras sí. vas avanzando en la historia, ¿no? Hasta que termines una parte de la historia, si te vas a otro lugar, te ponen 5 estrellas a valer. Sí, me acuerdo. Sí, yo te digo, yo lo metí de muchos mods y todo eso. Inclusive descargué una versión mexicana. ¿En O sea, lo serio? modificaron un montón la versión mexicana. A la Y le bestia. pusieron a personajes así como muy importantes de México. Había los camiones de Sabrita, los camiones A de su la bestia. Pepsi. Lo Estaba, modificaron sí, todo. todo, todito, todito, con skin y todo. Y se veía muy chido. Obviamente también había fallas, porque como siempre, pues no es el Sí, original. Pero se veía exacto. muy bien. Pero bueno, en este caso estamos hablando del GTA V, pues el principal, ¿no? Sí, El más uno reciente de que ha los de salido. Rockstar, exacto. Que el que le ha traído fortunas a Rockstar. No sé si te has enterado que ese videojuego es el que le ha traído una fortuna a Rockstar. Sí, de Porque hecho es uno de los que aún al día de hoy sigue vendiendo. sí, porque te digo, ellos se puede decir que invirtieron, si no mal recuerdo, creo que 10 millones en hacer el videojuego, que les tardó casi 6 años en hacerlo. Pero ellos lo han triplicado, cuatriplicado el precio que realmente le salió. Entonces ha sido una ganancia muy Sí, tremenda. totalmente. Entonces,
A pesar de que se han habido muchos rumores que realmente va a salir la versión 6, pues no salió hasta el día de hoy. Sí, y dudo mucho que salga este año. Pues es que ya han pasado más de 6 años. O sea, se supone que cada 6 años sacan un videojuego, ¿no? Una nueva versión del GTA, pero ya pasaron más de los 6 años y nada que sale. Y tenían expectativas de que iban a salir este año y te dejo hablar porque vos qué quieres hablar desde hoy. Bueno, pues si me das la palabra, pues ponte, o sea, si hablamos del modo marketing, si ven que la gente sigue esperando, van a esperar otro tiempito más hasta que aguanten, para ver si pueden, o sea, vamos a ver, entre más tiempo pase, como que la gente quiere más, seamos sinceros. Es que están explotando, para empezar están explotando el juego, pues su modo online le están sacando un mundo de, porque ahorita lo que literalmente lo que ellos están viendo es que se puede decir que el modo en el cual están ganando dinero es el modo online, no en el modo normal de comprar videojuegos, porque o sea, si sí ganan comprando el juego, pero lo que más la gente le invierte es en el modo online, que tienes que comprar las shards, que son las monedas de videojuegos. Y que realmente al momento de que tú las compres puedes obtener beneficios como un edificio, skins, armas y toda esa onda. Y ahorita todos los videojuegos creo que lo van a hacer así. Y lo van a hacer como la compra de videojuego gratuita. O sea, el videojuego te lo van a vender gratis en modo digital. O sea, te lo van a regalar. Y van a cobrar solamente cosas en línea. Porque generalmente es así donde van a ganar mucho más dinero. Un gran ejemplo lo tenemos ahorita con el PES 2021. El que va a salir todavía. Sí, Que sí, ya no va sí. a ser PES, ya no va a existir el PES. Ya no. Va a ser ahora, creo que se llama Simulador Fútbol FUT, algo así, no recuerdo muy bien. El caso es que ya la marca PES ya no va a existir porque la empresa Konami, que es la principal, ¿no?, de esa marca, dijo que iba a ser como una era diferente a ese videojuego y realmente lo que van a hacer es hacer esta otra versión gratuita y nada más compras dentro integradas del videojuego que van a hacerlo mucho más pues eficaz en ganancias, ¿no? Es que como está el día de hoy ya realmente el modo de ganar dinero yo creo que es ese, más que nada. No solamente GTA V se mueve de esa manera, diferentes videojuegos, pongamos en este momento, voy a poner el ejemplo de los juegos de la Play Store, ahora sí, de la Play Store. Por ejemplo, uno de los juegos, creo que, de los que uno, creo que, no creo que hay alguno que Free no Fire. conozca, Supercell. Supercell Ah, también. ya. Que viene Supercell, siendo Clash Clash, Royale, Clash exacto. of Clans y ahí Brawl está. Star, o sea, básicamente Yo es. nunca jugué ese Black Star. Como que no, ese sí tengo una cuenta algo elevada. No, yo. Yo, Sí, yo, yo, pero yo. hablando de mí, Ah, bueno, pues sí. obviamente, nunca le he Es que metido los juegos son dinero. gratuitos, ¿no? Exacto, no hay de dónde meterle dinero, pero. Pero yo. Apoyen, apoyen. Exacto. Pero, pues, obviamente, o sea, creo que esa es la manera en que las empresas de videojuegos ganan, creo que la mayor parte de sus ingresos. Sí, porque si nos estamos dando cuenta, aunque nos estamos viendo mucho del tema, si nos estamos dando cuenta también, pues si tú vendes un videojuego, muy pocas personas lo van a comprar. Pero si tú das un videojuego gratuito, obviamente todo el mundo lo va a instalar. Y habiendo obviamente capturado su atención de que realmente el videojuego es bueno, y le van a meter cosas que comprar para hacerlo mejor, ¿no? Y para que Sí, tú sí. seas, pues, Sí, mejor. porque una buena táctica puede ser, tal vez el videojuego no esté así como GTA V, que los graficazos, la historia, pero si supongamos, hace una pequeña beta, lentamente, y obviamente, o sea, conforme ves que la gente llama la atención, puedes meter incluso los productos que puedas comprar, obviamente lentamente vas a mejorar el videojuego y así es una mayor ganancia, si lo vemos desde ese punto de vista. Sí, pero no pueden sacar una versión beta, tienen que sacar una versión ya final. Depende en qué plataforma hablemos. Si hablamos de la Play Store, o sea, videojuegos referentes a los teléfonos. Pero no van a sacar un videojuego beta en la Play Store. En la Play Store generalmente no sacan videojuegos betas. No. Lo que sacan en otras plataformas. Y ese es otro, así como el últimamente se ha visto de Cyberpunk. Ah, La sí. gran estafa que hicieron, que tuvieron el videojuego así como tipo Rockstar durante muchos años desarrollándolo, para que cuando lo sacaran, pues no fueran lo que prometían y era un desastre el videojuego. O sea, lo quisieron hacer tan perfecto que ni los procesadores lo aguantan. Y literalmente, aunque fueron los mejores procesadores, las mejores consolas, realmente tienen un desempeño súper mal. Es que se pasaron de la calidad. También tienen que ver al pueblo, güey. Pero pues bueno, ya no vamos al tema porque realmente nos saltamos un buen de cosas. Ajá, 5 minutos hablando de un tema totalmente desviado.
Pero bueno, el principal de GTA V es con el personaje que todo el mundo lo ha visto en el momento de carga. Creo que tú lo has visto también, ¿no? Ah, sí, sí. La señora, la mujer, la muchacha, como tú le quieras llamar, que realmente aparece en bikini, ¿no? Sí, sí, en bikini rojo. Bikini, ¿no? ¿Cómo te lo sabemos? ¿No te olvidas? No, es como no olvida lo que aprende. Y entonces esta muchacha con bikini rojo, bueno, esa animación. Creo yo. Está inspirada. Ajá. Bueno, o sea, ellos dicen que no está inspirada, pero realmente está inspirada en Lindsay Lohan, el cual es un artista de Estados Unidos, y que realmente nunca le pidieron, como así decirlo, derechos de autor ni nada por decirlo, porque, pues bueno, según ella no es los de Rockstar, pero realmente ya hicieron como tal, pues, viendo sí, sus facciones y todo eso, pues se dieron cuenta que realmente era ella. Tal vez se guiaron por el simple hecho de que sus caras o sus... Pues, bueno, sí, podemos hablar su cara, pues tiene buenos pues, buenas condiciones, o sea, sí está bien calibrada. Y pues, o sea, pues resumidamente esta persona lo demandó al juego, a la franquicia como tal, por utilizar pues su personaje. Y sí, sí. Pues como tal, no se reconoce el asunto en que terminó, pero supongo que le dieron un buen de varo a la doñita para que sí, dejarle de estar molestando, sí, porque sí. No va a dejar la empresa... se ganar, porque, exacto. Pues, como les llamamos diciendo, esa empresa está ganando demasiado con la franquicia sí, esa. Tal vez llegaron a un acuerdo en el cual, tal vez tuvieron la demanda, o sea, no se sabe el día de hoy qué pasó realmente, pero obviamente, supongamos, una suposición bajo las aguas, te vamos a dar una cierta cantidad de dinero, pues déjanos, o sea, sigamos. Pero que realmente eso está mal, porque, o sea, por decirlo, ellos le dan una fuerte cantidad de dinero, aunque sea fuerte la cantidad. Pero realmente ellos ganan el triple, el doble, el cuádruple. Entonces yo sería, pues, desde mi punto de vista, que yo no sé nada de leyes ni nada de ellos, supongo que sería mejor que demandarlos y que obviamente que la demanda sea que el pago sea en cuanto a la vida. O sea, puede ser 1% de sí. Todas las quincenas, se puede decir, o sí, todo lo como te, lo cobren. Es lo que te iba a decir, o sea, cobrar un 10, 15% de lo que ganen en cierto tiempo. Sí, porque así obviamente vas a tener mucho más dinero. Sí, en cambio, sí. Si nada más aceptas un pago, puede ser, como le decimos, esta empresa está ganando mucho. Sí, sí, o sea, a veces va a ganar más o a veces mucho más. Sí, entonces, pues realmente, pues, ¿quién sabe qué pasó? Porque no se dice, nada más se dice que pues fue demandado y que no se sabe realmente cómo terminó, pero esperamos que salga el GTA 6 a ver si no nos sorprende con otra persona en bikini. Sí, tú. No, pero tú, hablando, o sea, perdón por si me desvío de nuevo el tema, ¿cómo crees que ese videojuego GTA 6 valdrá la pena? ¿Tanto la espera realmente? Pues es que se ha mucho dicho que este año va a salir. ¿Sabes por qué? Porque hay un comunicado de Rockstar que los... ¿Cómo se llama? Sí, los creadores. Que los creadores realmente van a dejar los servidores cerrados en diciembre de este año. O sea, los servidores en línea lo van a cerrar. Te creo que vaya a salir el tráiler este año. Sin embargo, pero es que no les conviene cerrar los servidores porque de ahí están viviendo ellos. De ahí están ganando los millones. Pues sí. Entonces, al momento de cerrar los servidores en línea, pierden sus ganancias. Inclusive estaban diciendo que las personas que le están invirtiendo al videojuego y en diciembre, por decirlo, según que van a cerrar los servidores, sí, sí. Pues les van a dar muchas más cosas gratuitas, pero nada más por un tiempo determinado. Después de que pase ese tiempo, pues ya no van a tener nada porque realmente el juego ya no va a existir en línea, solamente en modo, pues, en modo historia, ¿no? En modo historia. Pero pues no sé ahí cómo terminen, supongo que sí va a salir y esperemos que nos sorprenda Rockstar ahora sí, porque últimamente nos ha estado sorprendiendo con los videojuegos, no sé si has visto la de el GTA vaquero, el GTA de vaqueros. Ah, sí, 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 sí lo he visto. Y pues realmente pues fue una gran, pues, sí, sí, un gran resultado que tuvieron. Entonces, pues bueno, esperamos que sigan así. Y bueno, vamos al siguiente porque ya se nos está haciendo tarde. Y Mario se nos va a caer así en la lluvia. La mecha, Mario. Pues ni creas, no está tan nublado. Siento yo que el día de hoy ha sido un poco más tranquilo, como que ya se apiadaron un poco de mí desde la última vez que me mojé. Ya. Sí, pero ya está, ese es el problema. Ah, mientras que no llueva, estoy tranquilo. Bueno, los tatuajes de la NBA 2K16 a la palestra. Léelo tú, Mario, porque a ti te corresponde. O bueno, voy a leerlo yo por mientras el otro lo lees adelante. Dice, uno de los grandes trabajos de la unión entre 2K Games y Take-Two NBA en la 2016
El simulador de baloncesto ofrece todo lo que los seguidores de este deporte puedan llegar a esperar. Probablemente desde ambos estudios nunca llegarían a pensar que se tropezarían con un escollo que no tuviera nada que ver con los aspectos jugables, ni siquiera con el deporte que estaban tratando. El problema ha llegado desde un lugar inesperado, básicamente. Los tatuajes. Realmente, los tatuajes, supongamos, pero, wow, o sea, para llegar a haber sido un tatuaje en un videojuego de básquetbol, o sea, yo creo que más que nada ellos intentaron, pues, darle un poquito más de textura. Es que realmente hicieron todo lo mejor, ¿no? Sí, lo posible. Sí. Realmente el problema que tuvieron, o sea, con un jugador que fue Take Two, que solicitó $150,000 por cada de las infracciones que se han cometido. O sea, lo que hicieron literalmente es hacer los tatuajes, pero no a manera normal o como deberían hacer, y por esa indiferencia pues el jugador los quiso demandar. Y pues eso me hace algo absurdo, porque pues los jugadores ganan millones. Sí, entonces sí. ¿Por qué demandar a una persona, bueno, la compañía, que realmente también está ganando dinero, pero pues él está ganando millones, y supongo que por realmente aprovechar un videojuego también deberían de pagar? No sé si le pagan a los jugadores o le pagan a la NBA, pero el caso es que, pues bueno, ya tienen derechos de autor, nada más por hacer un tatuaje malo. Sí, sí, sí. Es que más que nada aquí dice que los diseños de los tatuajes no deben, o sea, no tenían licencia para poder ponerlos. Tal vez la persona en sí, sí tenían derecho. Entonces, como tal, tenían que tenerlo sin tatuajes. Sí, sí, pues como tal fueron 8 tatuajes que pues la persona no quería, no tenían licencia necesaria para hacerlo. Y pues la demanda contra Take Two era de $150,000 por cada una de las infracciones. Y cada infracción fue, en total son 8. Y pues si hablamos de 8 veces 150,000, ¿cuánto es? A ver, mucho dinero. No llega a 15 millones, pero tampoco llega a 10 millones. Intermedio, ahí, ni tan tan ni muy muy. Pero pues sí, están yendo un varo muy grande. Sí. Y solamente por poner unos tatuajes a un jugador. Es así como estamos viendo, no sé si te enteraste lo de Messi. Ah, sí, cómo no. El Barça ya no pudo como tal mantenerlo. El contrato. Mantenerlo literalmente en el juego, en el equipo. Sí, sí. Y pues, pero no sí, querían despedir a más jugadores, sí, entonces lo despidieron. Problema, ¿no? Sí te enteraste de que no pudieron contratar porque faltaba fondos. Sí, o sea, tengo entendido que porque no les alcanzaba, porque según la liga ha sido muy bajo y que no han habido partidos, ellos no han ganado muchos, y como según se supone que su contrato era multimillonario, que literalmente si lo contrataban a él, iban a despedir a la gran mayoría de los jugadores del equipo, entonces con uno solo no podían armarlo. Y pues lo despidieron. Y luego el PSG ahorita lo contrató, ¿no? Por 2 temporadas. Sí, sí, sí. Y dicen que ha sido, sinceramente no estoy metido en la temática, pero dicen que ha sido uno de los fichajes más grandes que ha habido en la historia. Creo, si no mal recuerdo, que leí la otra vez que es el que le han pagado más en la historia de del fútbol, ¿no? Por traspasarse a otro equipo. Es que seamos sinceros, es Messi, o sea, es un jugador que ha sido conocido a lo largo de la historia. En algún equipo lo iba a pues, contratar o lo iba a hacer un contrato. Y pues estabas esperando que llegara a la América. Es que pasó algo a parecido. A los Pumas. Es que pasó algo parecido con, no sé si te acuerdas, a Ronaldinho. Ronaldinho sí. Fue una leyenda y todo en Barcelona. Y ya después de que lo jugaron en Barcelona, se vino acá a México. ¿En qué equipo es que fue? Creo que Santos, ¿no? Sí. Y lo contrataron. Entonces es así como de que estamos esperando a que venga otra vez Messi al América o al Chivas a ver cómo le va. Andale. O al Cruz Azul. Y tú me dices ahorita que a otro. Bueno, querían verlo en la Liga Mexicana aquí y el caso es que no se fue porque pues le ofrecieron más, ¿no? Sí, sí. En otro lugar. Pero dicen que su contrato le venció hasta el de Cristiano Ronaldo. Entonces está pagando más, está cobrando más que Cristiano Ronaldo. Órale. Pero, pues, bueno, el caso es que ya está ahorita con Neymar y con, ¿cómo se llama? Mbappé, que es el principal del FIFA. Ah, no me conozco muy bien eso.
Pero bueno, ahorita vamos con el siguiente juego que pues realmente no es una demanda por copyright. Realmente esto es una demanda muy fuera de normal. Sí, sí, y que sí. Realmente no deberían de demandarlos, sí, exacto, pero porque la gente es muy rara y lo demanda. Exacto. Principalmente porque están, o sea, tomando sus servicios. No es como que lo están obligando a que, que lo jueguen, ¿no? Exacto. El videojuego se llama Fallout 4 y este fue demandado por la adicción. Y realmente, o sea, si hablamos de la adicción, no manches, o sea, o sea, el día de hoy nadie te obliga a estar enfrente de una consola o tu computadora. Seamos sinceros, nadie te, no es como que alguien te esté amenazando con una pistola o algo por el estilo. Pues sí, realmente como tal la culpa no es el videojuego porque, así como tú dices, nadie nos está obligando a jugar ni nada por el estilo. Inclusive él compró el juego, no es como que se lo regalaron nada por el estilo. Y pues él está utilizando servicios del juego como tal, el juego. Sí, sí. Entonces, no sé si has visto que todos los videojuegos tienen derechos a, bueno, derechos de autor siempre los tienen, ¿no? Sí, pero sí tienen, por así decirlo, aceptar que este de los contratos y toda esa onda que nadie los lee, solamente la siguiente. Sí, o, sí. O bien está en chiquitito, pero pues no es como que muy importante porque, o tan siquiera no muy importante para la, para, incluyéndome a mí, porque yo realmente cuando yo inicio un juego yo nunca leo los términos de contrato. Ándale, términos de privacidad y toda esa onda. Uh-huh. Entonces, no, yo tampoco no lo leo. Son un mundo de cosas. Sí. Y no es una hoja, son un mundo de hojas. El caso es que literalmente, uh-huh, pues esta persona demandó este juego que se ha vuelto muy famoso por $7,000. Gracias a que pues perdió su trabajo por estar jugando. Sí, sí, entonces sí. Tanta adicción pues lo llevó a perder su trabajo porque no se presentaba por pues jugar, ¿no? Sí, fueron 3 semanas en las que no estuvo trabajando, estuvo pegado al monitor. Literalmente estuvo pegado. De, o sea, obviamente, o sea, al momento de dejar su trabajo no solamente fue eso, incluso su mujer. Y ah, obvia, su mujer también. Incluso su mujer. Es que en esa parte no le leí. O sea, tres semanas sin, o sea, sin, obviamente dejar al lado. O sea, se quedó sin mujer, ajá, sin hijos, supongo, obviamente. Y obviamente al momento de estar, exacto, sin trabajo, ¿no? Exacto. Y, o sea, y obviamente no solamente fue eso, incluso tuvo problemas de salud. Supongo yo que pues estuvo jugando 24 horas casi, tal vez. Pues, no sé, supongo que descansaba muy poco. Y bueno, el caso es que demandó a la empresa por $7,000, que viene siendo aproximadamente 500,000 rublos. ¿Por qué? Porque esta persona es de Rusia, precisamente. Sí, sí. Pero obviamente, como siempre, pues la rechazaron, ¿no? Sí, sí. Y han sucedido casos similares, por así decirlo, en el LOL, el videojuego que ha sido adicto, literalmente. Pero es que realmente no tienen la culpa de los videojuegos. Sí. Porque no, como les decimos, tienen sus términos de privacidad. Cada persona hace pues lo que quiere, básicamente. Si tú quieres estar pegado al monitor pues todo el día, ya sea por trabajo o por diversión, o sea, eso lo haces porque tú quieres. Nadie te está obligando a estar metido. Ahora, si es asunto de trabajo, pues ni modo, o sea, ya valiste. Pero estamos hablando que es para matar tu tiempo. Nadie te está obligando, o sea. Incluso esto me recuerda el caso de GTA V. El caso del muchacho que se creía que estaba como en el videojuego y mató gente. De la vida real. Ay, ay, ay. En el que estaban por culpa de él demandando al videojuego también. También. Eso no sé cómo se terminó. Supongo que no terminó en nada. No, o obviamente no. Porque, o sea, ¿cómo vas a comparar la vida real? Es que real? Lo habían detenido. Lo habían, se puede decir, dado su sentencia. Pero él hizo una contrademanda, tengo entendido, ¿no? Al juego. Sí, sí, sí. Porque gracias al videojuego pues hizo todo eso, supuestamente. Pero pues realmente el juego no tiene la culpa. Es que realmente tenemos que diferenciar al momento de jugar que una cosa es ficción y que realmente es verdadero. Sí, sí, sí. Y no todo lo que ves en un videojuego va a ser de hecho, real. Mató a 2 policías, si no mal recuerdo la ¿cómo se llama? Noticia. Creo que mató a 2 policías. Obviamente a uno lo hizo por asfixia y otro por disparo. No, hombre, pues era un criminal, era sí. Michael de GTA V. Ahora bueno, vamos ya a los últimos. Creo que va a ser uno de los últimos este, que es el de Alien Pake y Alien. Y The Last, Last of Us. Us, no sé. Creo que este sí lo había visto en Facebook, precisamente. No sé si tú te acuerdas que habían hecho memes y todo esto. Sí, sí, sí. Es de una franquicia de videojuegos de zombies. Algo así como de Left 4 Dead. Uh-huh. Creo que es la misma franquicia, solamente con otro nombre en videojuegos.
El caso es que resumidamente, pues esta franquicia utiliza un personaje de niña, de una niña como un personaje principal junto con su papá. Y esta niña tenía la cara, o se basaron principalmente en la cara de, pues, de esta persona, de esta actriz que se llama Adrienne Pech. Precisamente hasta le pusieron un nombre parecido. Y la artista se llama Adrienne Pech y ella se llama Ellie, Adrienne. Ellie, creo que se llama Ellen y Ellie. Bueno, el caso es que literalmente, pues, gracias a eso, la artista demandó. No sé si me puedes decir por cuánto, no recuerdo muy bien. Pero bueno, el caso es que, resumidamente, al momento de que demandó fue por utilizar, pues, su imagen como tal, sin derechos, a pesar de que era una niña. O sea, no es como que un adulto, sino se inspiraron en hacer el aspecto de ella, pero no una niña. Y bueno, el caso es que esta muchacha pues lo reclamó y pues no se sabe cuánto fue la pérdida millonaria de la empresa, pero pues está muy cañón porque realmente pues, o sea, se va a dar una imagen, pero una niña, no sé qué piensas al respecto tú. Si hablamos de la creación de videojuegos, creo, o sea, está bien en parte que se basen en alguna persona, pero tampoco hay que pasarse con la imagen, a menos que obviamente hagan un contrato y todo eso. Pero, o sea, si hablamos de crear una persona, yo creo que en parte es un poco difícil crear alguna facción, ¿no? O no lo sé, no estoy metido en eso a grandes escalas. Pero eres diseñador, ¿no? Tú Por eso dije, a grandes escalas no estoy metido. Porque yo te puedo crear un dibujito en 2D, pero no es como que me esté copiando de alguien. Pero ya crear una facción que esté en 3D y todo eso, yo creo que se vería un poco más complicado. Como dije anteriormente, si fuera por medio de un contrato, así como el juego de Resident Evil, que volvieron a hacer como remake, donde contrataron el de Fernanfloo, lo apareció. Obviamente ayer fue una. Apareció porque fue contratado, supongo yo que le dieron un dinero por una cierta cantidad de tiempo, o supongamos vendemos tanto cada cierto tiempo, te damos una cierta cantidad, pero eso es diferente, o sea, fue mediante un contrato. Y pues, en penúltimo lugar, creo que vamos a hablar de FIFA, un videojuego que todo el mundo conoce, muy burlado, por cierto. No sé por qué diantre lo burlan el videojuego, o sea, que todas las personas que juegan FIFA, pues, le Me llaman FIFAs, ¿no? O Bueno, sea. yo tengo, o sea, yo, o sea, por mi punto de vista, o tan siquiera tanto de lo que he visto memes, yo creo es porque nunca sacan algo tan diferente. Vuelven casi siendo igual. Yo personalmente casi no he jugado FIFA, o sea, tampoco puedo hablar mucho respecto al tema, pero he visto memes porque se burlan, o tan siquiera he visto comentarios pues, de algunas personas que es porque no cambian mucho pues el modo, el patrón del videojuego, básicamente. Pues que realmente no le pueden cambiar mucho, porque pues es de fútbol, lo único que pueden cambiarle, y lo que sí he visto porque yo he jugaba muchas veces FIFA, ahorita ya no juego casi, pues son los gráficos, al momento, pero ya eso ni en gráficos, no en gráficos así como que se van de lejos, sino en gráficos cuando metes un gol o algo así, en el cual se ve el personaje de cerca, ahí se cambian en gráficos, como también algunas veces en su control. O en la animación de los personajes y todo eso, anda que como ahorita se puede decir que los FIFA están conectados a un servidor que actualizan, se puede decir que las plantillas. Por ejemplo, ahorita si juegas el FIFA más actual y conectado a internet, obviamente a tu cuenta de eSport, pues obviamente y en el Barcelona ya no va a aparecer Messi, va a aparecer en el equipo actual. Porque pues realmente lo actualizan, pero o sea, como que haya una innovación de una versión a otra. Lo único que he visto como tal son las animaciones y los nuevos, se puede decir, por ejemplo, nuevos modos de juegos, las copas y así, pero pues nada diferente. Lamento si hay alguien que le guste el FIFA escuchando este podcast, pero desde tu punto de vista, ¿valdrá la pena hacer un FIFA y obviamente mejorar los gráficos? Solamente. Sí, No sé si sí. es algo rentable, porque si no fuera rentable, lo dejaría de hacer, porque la empresa, como todos los puntos que hemos dicho, la empresa nunca va a perder. Pues sí. Entonces, si no fuera algo rentable, no harían una nueva versión. Saben que si sacan una versión y le ponen unas cosas muy pequeñas para hacerlo nuevo, pues realmente la gente lo va a consumir. Y pues, sí lo veo bueno, ¿no? Para la empresa, pero como parte de jugador, o
o sea, como usuario, ya está pringando. Ya está pringando, no me sí. digas eso. Oye, qué suerte tengo yo. Pues, como le iba diciendo, no lo hago muy, muy, como muy satisfactorio. Se supone que iba a llevar a las 7. No, hombre, pues. Ya valió. Ya valió, bro. Oye, de verdad, o sea, tengo una mala suerte. Pero en lo que andábamos, en... muy rápido porque ya Mario se va y... No, no, pues ya, ¿para qué me voy a ir con esta lluvia? No, me da no, pero el agro se va a no se va a escuchar casi, es el problema también. AF. Bueno, en resumidas cuentas, el FIFA 16 fue una de las más innovaciones que tuvo FIFA porque cambió literalmente en todos. Yo jugué desde el 14, 14, 15, 16, 17. El 18 lo jugué, el 19 y el 20 y 21 ya no lo jugó casi. Pero bueno, el caso es que el 16 hubo una nueva innovación a partir del 15. Se supone que porque en gráficos se veían muy diferentes. Nada más, okay. Como te dije, la gran diferencia se veía en las animaciones y eso. Pero pues realmente la problemática aquí está porque a partir del 16 sacaron una versión femenina. Una versión de fútbol sí, femenil. Sí. Ajá. Entonces aquí la problemática estuvo en que tuvieron que... pues eliminar a jugadores como tal del videojuego, gracias a que pues no querían tener problemas porque no tenían como tal pues las licencias para poder, tenerlas, ajá. Y porque de ellas no querían salir, entonces ellos podrían como tal sacarlas pero iban a ser demandados. Sí, sí. Entonces como tal pues bueno, ya, lo que hicieron, ajá, fue sacarla. Pero cuál fue la gran sorpresa, en que hubieron personas que se enojaron gracias a que pues no aparecieron como tal sus personajes favoritos en dichos videojuegos. Entonces no es como que bueno ni mala, pero pues es algo intermedio. Y vamos a decirle la última parte, pero no sé si es realmente de tiempo porque por la lluvia, por no, la lluvia no que... vaya a dejar de escuchar en el podcast. Pero en resumidas cuentas, que era la problemilla que tuvo Epic Games y Apple, que literalmente fue, no sé si nos puedes dar un resumen, Mario, muy rápido. Pues básicamente Apple quería, pues básicamente, ganar de cierta manera un poco más que Epic Games referente a cuál juego era. Fortnite. Era el referente que querían. Apple no quería perder, obviamente, porque Fortnite tenía un método en el cual no le beneficiaba. Iba a perder incluso hasta un 30% a Apple. Y de cierta manera, pues, Apple no puede perder. Apple no puede perder dinero. Sí, es que la problemática principal es que Apple, por así decirlo, todas las tiendas de descargas de videojuegos y todo esto tienen obviamente como método de pago, el cual viene siendo ellos mismos. Pero utilizar su propia plataforma y difundir el videojuego tienen que cobrar, por decirlo, un porcentaje del videojuego, ¿no? Entonces, pues era mucho, muy grande el porcentaje que le cubría casi el 50%. Entonces, a partir de ello, sucedió la problemática desde diciembre, que pues se demandaron, inclusive hicieron un tráiler y todo. Pero, pues, bueno, en el caso de ellos, pues no quedó como mucha sensación, porque desde diciembre está el caso y no sí, ha sí. Y terminado. Y al día de hoy sigue, o sea, sí, el caso. Sí, actualmente, y no se sabe cuál es la respuesta de ello, porque realmente, pues, nos ha dicho... pues una solución ante ello. Sí, sí, supongo yo que conforme pase el tiempo o conforme los abogados, más que nada, los movimientos, pues el caso dará su fin, pero por el momento el caso sigue. Y pues bueno, yo creo que sí vamos a dejarlo. Porque la lluvia va reciando, más que nada. No sé si se escucha de fondo porque pues nos estamos grabando, pues ahí Texas, ¿no? Y se escucha. Y se va a escuchar muy feo, pero bueno, espero que le haya gustado. Fue un podcast un poco raro, muy largo. Tal vez, no sé. No creo que no muy largo, pero... No, al caso una hora. Sí, muy diferente y espero que se escuche esta última parte. Sí, si sí, no, sí. Vamos a verlo cómo lo hacemos. Okay. Pero bueno. Si llegaron a esta parte del video, pues muchas gracias. Muchas gracias por haber escuchado hasta aquí. Denle like, compartan, escriban sus comentarios. Que no sean hate, por favor. Y suscríbanse, más que nada. Y muchas gracias. Y sigan escuchando los podcasts futuros. Por sí. Favor, sí, más de 100 views, por favor. Exacto. Bueno, pues nos vemos. Bye. Ladies and gentlemen, may I present to you Mr. Charlie Puth on keys.